Pastor Cristo, good afternoon. Actually, it's still morning. Good morning, everyone. Buenos días. Todavía nos falta una hora para llegar a la tarde. Pero vamos a ponernos de pie. We're going to stand. Y vamos a presentarnos adelante de la presencia de Dios. Amén. Como siempre. Qué hermoso, qué delicioso, qué especial es estar aquí en la casa de Dios con ustedes, hermanos. Espero que todos están bien. ¿Cómo están todos ahora? ¿Bien? Bendecidos, ricos espiritualmente, amén. Amén. Hermanos, vamos a hablar con nuestro Padre Altísimo. Let's go ahead and talk to our Heavenly Father, our high and lifted up Lord Jesus Christ. Y vamos a, pues, darle todo lo que nosotros tenemos, amén. Un agradecimiento, una palabra de éxito, una palabra de victoria, de adoración, porque hermanos, todo pertenece a Él. Amén. Everything belongs to Him. Todo es de Él. Y qué hermoso que Él nos da bendiciones que nosotros no merecemos. Amén. Every blessing that we have, we don't deserve, but He gives it to us still. Entonces, no hay razón de ser negativo, de estar triste este día. Cosas pasan, pero el Señor está con nosotros. Amén. Si están conmigo, o mejor yo digo, si nosotros estamos listos para Cristo, vamos a levantar las manos. If you're ready for Jesus, lift up your hands. Señor Jesucristo, tú eres bueno. Tú eres amoroso. Y tú eres digno, Señor. You are worthy, Lord. You are worthy. You are worthy of every good thing that I have and much more. Tú eres digno, Señor, de toda alabanza, toda la gloria y aún más, mucho, mucho más que yo te puedo dar. Señor, yo no tengo mucho. Yo no soy una persona muy importante, pero lo que yo soy, tú me has hecho. What I am, you have made. Todo lo bueno que yo tengo en mi corazón viene de tu presencia. Everything good I have is because of your presence. Señor, tú eres nuestro Dios altísimo, el Rey de Reyes, el único Dios. Y tú estás en este lugar este día. Y por eso, Señor, yo quiero tener libertad. Yo quiero tener el gozo. Yo quiero tener, Señor, el fuego para levantar mis manos y alabarte con esta boca que tú has purificado, Señor. Yo quiero declarar que tú eres Dios de mi vida, que tú eres Salvador de mi alma y que tú eres el Rey de mi futuro y el presente. You are the King of my future, my present, and we worship your awesome name. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de Jesucristo. Todos dicen amén y amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos están listos para alabar el nombre de Dios? Amén. El Señor está con nosotros. El Señor está aquí. Hermanos, vamos a saludar uno al otro. Nomás dile hello, ¿cómo estás? De una distancia, eso está bien así. Dile unas palabras de amor a su hermano. Me gusta su Biblia, su mascarilla. Yo sé que tienes una sonrisa bajo de esa mascarilla muy bonita. Amén. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En nuestra casa? ¿En la casa de nuestros vecinos? No, estamos en la casa de Dios. Amén. Pero nosotros también somos templos de Dios. Pero cuando nosotros nos unimos, hacemos ese lugar casa de Dios. Vamos a cantar ese canto. Con él la casa de Dios.
todo el palacio, que todo el palacio, de que todo el palacio, que todo el palacio, de ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Ofrendas de obediencia y amor en la casa de Dios. Arde mi alma. Un estudio de las personas que se quedan en la ansiedad, y lo que ellos han notado es que la gente que se queda en la ansiedad están enfocando en unas cosas negativas. Y yo sé que muchos pasan por la ansiedad y eso es normal, pero nosotros siendo parte del reino de Dios, no enfocamos, hermanos, en los detalles alrededor de nosotros, porque estas cosas se pasan, estas cosas pronto se van a pasar, pero el reino que viene pronto, el Dios que reina sobre toda la creación, es nuestro Padre eterno, es el Dios sobre el caos, es el Dios sobre el crisis. Y por eso enfocamos nuestra vista, nuestros ojos en nuestro Salvador. Y dale un aplauso, dale la gloria en este momento. Oh, tú eres bueno, mi Dios. Tú eres bueno, mi Dios. Tú eres bueno. Dile, Señor, tú eres bueno. Tell him, Lord, you are good. Lord, you are good. Lord, you are good. You are good. You are wonderful. You are awesome. And you are the God over our circumstance. You are the God over the storm. Vamos a cantar un canto que se llama Solo Cristo. Y es una respuesta para este mundo bien necesitado. Y queremos enfocarnos, queremos fijarnos en las palabras. Y cuando uno canta este canto con un deseo, con un corazón hambriente, sediente, algo pasa, el Señor nos contesta. ¿Por qué no cantamos este canto? Amén. Solo Cristo. Y si tú también quieres declarar que solo Cristo es la respuesta, dile ahorita en este momento, Señor Jesucristo, solo tú Jesucristo eres la respuesta para mi vida. En reposo.
Señor.
Aleluya. Dile, Señor, tú eres Dios sobre la tormenta, sobre el caos, el crisis, el problema, Señor, sobre la guerra. Yo necesito levantar mis manos. Yo necesito hablar con mi Cristo por un momento. Amigo, hermano, hermana, el Señor quiere llenar ese vacío en su corazón, en su alma, en hoy día. En hoy día has venido porque un Dios en los cielos te ama tanto que Él murió por ti. Él murió en la cruz. Él sufrió para llenarte de nuevo. Y en este día yo no quiero salir así como yo entré. Yo quiero salir renovado. Yo quiero salir rellenado. Yo quiero salir con victoria. Yo quiero salir con otra unción nueva. Hermanos, levanta las manos y declara las grandezas del Señor Jesucristo. Worship Him for just a moment. Say, God, you are worthy. God, you are worthy. Lift up your hands. Say, God, you are worthy. Señor, tú eres digno, 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 santo y digno. You are worthy, you are worthy, you are worthy. Lift up your hands right now and say, God, I can't do it. Dile, Señor, yo no puedo. Yo no puedo. Pero si puedes tú, Señor, si puedes mi Cristo, si puedes hacerlo, Señor Jesucristo. Aleluya, solo Cristo lo puede hacer. Solo Cristo puede contestar mis deseos, mis oraciones. Levanta las manos, hermanos, y glorifíquenle. Hermanos, yo estaba escuchando un testimonio de un hermano que estaba estudiando la guerra espiritual, y él dice que cuando él, antes de empezar ese libro, él no se notaba de tantas detalles que están en la palabra de Dios. Y dice que el enemigo está bien organizado, pero lo poderoso es que dice que todavía no puede entender él por qué el Señor contesta tanto las oraciones. Porque nosotros no merecemos, hermanos, nada, pero algo sucede, algo pasa cuando un santo, cuando un grupito de hermanos humildes se unen, se levantan las manos y glorifícanle al Señor Jesucristo. Algo va a pasar, algo va a cambiar, algo va a transformar, pero nosotros tenemos que responder. No va a pasar solito, nosotros tenemos que ser parte, hermanos, de eso. This brother wrote a book about spiritual warfare and about possessions and about the battles that you and I face. And he says that coming out of it, he didn't understand all the details involved in spiritual warfare. But what he did talk about was the power that happens when people pray to God. We can't go a few weeks. We can't go a few days without worshiping God. But what I want to ask you today is, are you ready to respond to God? Are you ready to lift up your hands? Are you ready to worship God? Are you ready to praise God? I can't do it for you. You can't do it for me. We have to worship God. God in spirit and in truth, because He is our living God, because He's good, and without Him we are hopeless. Amen. We are hopeless without Him. Sin Él no hay esperanza, hermanos. Sin Él no hay respuesta. ¿Qué hacía, aleluya, Elías, hermanos, cuando él estaba, aleluya, en batalla en contra los sacerdotes paganos? Él les hacía burla porque él sabía que esos dioses no iban a contestar esas oraciones. Pero él tenía mucha confianza que su Dios iba a responder, y con fuego. Nuestro Dios responde con fuego.
Me gozaré, me gozaré. Cuando el Señor es que demore la cantidad, seremos, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor es que demore la cantidad, seremos, seremos como los que sueñan. Boca, mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre. Así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Porque su rey está aquí. Cristo está aquí. Cristo está aquí. Cristo está aquí. Que alabe a su nombre. Cristo está aquí. Cristo está aquí. Cristo está aquí. Que alabe a su nombre. El pueblo del Señor se siente alegre. Porque su rey está aquí. El pueblo del Señor está gozoso. Porque su rey Cristo está aquí, Cristo está aquí, oh, Cristo está aquí, 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 que la cría se mueve. Cristo está aquí, Cristo está aquí, decláralo, Cristo está aquí, Cristo está aquí. Muchos de ustedes batallaron para llegar a este momento. Muchos de ustedes entraron vacíos, aleluya, porque por tantos problemas que usted tenía afuera. Pero ahora el Señor va, aleluya, a darte más fuerzas. Ahora el Señor te va a contestar con más gozo y más paz. Hermano, ¿sabe lo que hace el corazón, el alma vacío? El corazón, el alma vacío se pone ansioso, nervioso.
Pero ¿qué pasa cuando uno se llena con la presencia de Dios? Cuando uno se llena con la presencia de Dios, descansa, descansa, descansa en la grandeza del Dios Altísimo. Amén. ¿Cuántos quieren descansar en el río del Señor Jesucristo? Amén. Un grito, hermanos, de hambre, de victoria, de gloria, porque nuestro Dios aquí está. Más fuerte, hermanos, más fuerte, más fuerte. Grítale, Señor, tú estás aquí. El Señor está aquí. Hermanos, no se olviden que la semana que entra es el día del pastor. Una vez al año nosotros celebramos este día por la grandeza, la misericordia de Dios. Hay muchos ejemplos alrededor de nosotros en el mundo de hombres que han usado su privilegio, su poder para el mal. Pero debemos de celebrar los hombres que le sirven a Dios con un corazón humilde y que hacen el deseo de Dios. Hermanos, yo no digo esto para levantar o exaltar a un hombre, pero yo quiero decirles que el Señor nos ha bendecido con un hombre de Dios que ora, que ayuna, que batalla, que nos habla cuando nosotros no llegamos al culto. No porque es un hombre estricto, porque lo hace con un amor, con amor. Entonces, hermanos, si ustedes quieren ser de bendición con una ofrenda, usted puede traer un sobre la semana que entra o también enviar esa bendición por Venmo. Amén. Y si usted tiene una pregunta de nuestro domicilio en el Venmo, es Sion Casa de Oración. Si usted tiene una pregunta cómo hacerlo, me puedes preguntar a este siervo o también a los jóvenes. Ellos todos tienen Venmo. Pero con nosotros, hermanos, nuestro pastor Leobardo Mafé. Dios les bendiga. Amén. Hermanos, en este día estamos sumamente gozosos porque miramos que Dios se sigue moviendo en las vidas de las personas. Estamos sirviendo a un Dios todopoderoso. En este día, hermanos, a la hermana Silvia Rodríguez, que es la madrecita de nuestra hermana Cristina, ella tiene un grande testimonio de cómo Dios la sacó, hermanos, del pecado y la sanó y la transformó, hermanos, y eso únicamente Dios lo sabe hacer. Dios trató con ella individualmente. Se infectó de la corona, fue al hospital y ahí Dios tocó su corazón del hospital. Gloria a Dios. Y saliendo del hospital, dijo la hermana: yo me quiero bautizar. La hermana Cristina no le dijo que se bautizara, no, de ella salió: yo me quiero bautizar. Amén. Y eso es lo que Dios hace, ¿verdad? Y por eso en este día estamos de fiesta, porque en este día ella oficialmente se convertirá en hija de Dios, a ser bautizada en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy, en este día, su nombre será escrito en el libro de la vida y va a pasar de ser creación de Dios a hija de Dios, por la misericordia de Dios. Estamos felices porque nos acompaña en este día German, Verónica, Ignacio, Perlita, Víctor, Salma, Teresa, Samantha, Ricardo y Araceli. Tenemos bastantes visitas en este día. Dios les bendiga. Son ustedes bienvenidas, bienvenidos, ¿verdad? Y gócese con nosotros. Voy a dejarles un corto mensaje y vamos a hablar acerca de la importancia del bautismo. Vamos a leer en Marcos 16:16. Marcos 16:16, que el Señor Jesucristo dijo estas palabras. Amén, Stephen. We're going to talk today about the importance of baptism. We're going to take a look at Mark 16:16. Y ahí está en la pantalla: el que creyere y fuere bautizado será
salvo. Mas que lo que no creyere será condenado. Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. Oremos, Señor Padre Celestial, en esta tarde, en esta mañana, Señor, te pedimos que tu palabra corra con libertad y toque algún corazón para que sea convertido y se entregue a ti y se bautice en el nombre de Jesucristo y se convierta en hijo, en hija de Dios. Amén. Hermano, pueden sentarse dando a Dios la honra y la gloria. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el Señor Jesucristo viajó desde Galilea al río Jordán para ser bautizado. Entonces, se dice que el Señor Jesucristo tuvo que viajar bastantes millas para llegar al río Jordán. Go ahead. The Bible says that Jesus had to make a pretty significant journey in order to be baptized in the river Jordan. Ahora, ¿por qué es que el Señor Jesucristo tuvo que ir al río Jordán? ¿Por qué? Porque allí había bastantes aguas. Amén. Allí había bastantes aguas y el Señor Jesucristo tenía que ser sumergido en agua. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, él y Juan el Bautista bajaron al río Jordán y dice la Biblia, y Jesús después que fue bautizado subió del agua. ¿Por qué? Porque el bautismo es por sumersión, ¿verdad?, en agua. Go ahead. Bible says that Jesus had to travel the Jordan River because there was sufficient water for him to be baptized. The word of God defines baptism as being submerged, fully submerged in water. Antes de ser bautizado, Juan el Bautista se oponía de bautizar a Jesucristo. Y el Señor le dijo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Verdad? ¿Verdad? Y Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El Señor Jesucristo, hermanos, Él se identificó con nosotros a través del bautismo. Go ahead. Matthew 3:13 says, Jesus left Galilee and went to the Jordan River to be baptized by John, but John kept objecting and said, I ought to be baptized by you. Why have you come to me? Jesus answered, For now this is how it should be, because we must do all that God wants to do. Then John agreed. Jesus identifies with us through the baptism. Entonces, ahora nos preguntamos en este día, ¿por qué es que Jesús quería ser bautizado? Porque él no necesitaba ser bautizado, porque él era santo, sin pecado. Él no tenía pecado. Jesús no tenía pecado, pero esto era necesario, pues él había venido a cumplir toda ordenanza divina. En cierta ocasión él dijo, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. The word of God says that Jesus has always been holy. He is God and he's always been holy. He is not a sinner. So what is the reason that Jesus wanted to be baptized since he had no sin? He did not have sin, but he had to do God's will and identify himself with the sinner. Dice la Biblia que Juan bautizaba con el bautismo del arrepentimiento. Y Jesús, para empezar su llamado, su ministerio, optó en sancionar lo que Juan hacía. Y al mismo tiempo comenzar su ministerio público. Pero Jesús hizo del bautismo un ingrediente indispensable de la persona. Primeramente, el creyente tenía que tener fe en el Señor. Después, proclamar y públicamente en su relación espiritual con Cristo. Y por eso Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Que es lo que la hermana Silvia en este día va a proceder a hacer y va a ser salva.
Amen. John baptized with a baptism of repentance, and Jesus, when answering his calling, opted in supporting with John in what John the Baptist was doing. At the same time, initiate his public ministry. Jesus implemented the baptism as an indispensable ingredient of salvation. It's a way that we respond to the call of God. First, a person has to believe in Jesus as his Savior, his Lord, his God, then proclaim publicly his relationship with Jesus. That's why he said, whoever believes and is baptized will be saved. El apóstol Pedro, hermanos, pensando en la arca de Noé y su relación al bautismo, nos revela su relevancia en nuestra salvación. Y dice Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Pedro hace una relación entre el agua del diluvio que experimentó Noé y su familia y el agua del bautismo. El agua salvó a Noé que apareciera en el diluvio por el arca. El agua del bautismo es un símbolo o emblema del acto purificador por la cual somos salvos. Entonces ninguna persona puede ser salva hasta que su corazón sea regenerado y purificado, de la cual el bautismo es un símbolo apropiado. Entonces el bautismo administrado en conexión con un arrepentimiento verdadero y la sincera fe en nuestro Salvador Jesucristo y con una dedicación a Dios, el bautismo nos salva por obediencia a la palabra de Dios. Peter was considering and making an illustration about Noah's Ark and its relationship to the baptism, and he reveals its relevance in our salvation, and writes, and this water symbolizes baptism that now saves you also, not the removal of dirt from the body, but the pledge of a good conscience toward God. The points of resemblance in the two cases seem to have been these. First, there was salvation in both. Noah was saved from death, and we are saved from hell. Secondly, water is employed in both cases. In the case of Noah, to uphold the ark, in ours to be a symbol of our purification. And third, the water in both cases connected with salvation. In the case of Noah, by sustaining the ark, in ours by being a symbol of salvation, of purity, of cleansing, of that by which we may be brought to God. Miramos en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, que todas las personas que querían ser salvas y que querían ingresar a la familia, la iglesia del Señor, cada persona se iba bautizando en el nombre de Jesucristo. Entonces, el libro de los Hechos, hermanos, es nuestro ejemplar, es nuestro patrón en el cual nosotros, la iglesia del Señor, vamos siguiendo, ¿verdad? Que la persona, cuando se decide servirle a Dios, tiene que hacer un acto público. Y con este acto público, esta persona, como la hermana Silvia, ¿verdad?, le está diciendo a Dios, desde este día te voy a servir. También le está diciendo al diablo, Satanás, yo ya no más te voy a servir, porque desde este día yo lo voy a servir a Dios. Y le está diciendo a su familia, hijos, tu madre desde este día le va a servir al Dios Todopoderoso. Y le está diciendo a sus amistades, desde este día yo le voy a servir a Dios. Aleluya. Y también le está diciendo a la iglesia, desde este día yo voy a ser una hermana en Cristo de todos ustedes. Amén. The word of God says in the New Testament, and we model our church after the book of Acts, because that is the most detailed proof and evidence of the formation of God's body of believers in the New Testament. And it shows us clearly how important baptism was. Every time someone came
to a point of repentance and belief, it was always baptism that they did next. It was always baptism that was the next step for them. And the Bible says that when we get baptized, it is not just a statement, but it's a declaration. When you and I declare, what we are doing is we are saying with authority, we are saying with conviction, we are proclaiming that Jesus is not only Lord, but He's my Lord. Can someone say that Jesus is my Lord? He's my God. He's my Savior. We have to be ready to say it, not just to our family, but to the church, to the world, to Satan and hell, to Satan and the demons that are going to be burning the lake of fire. I'm not going with you. I'm going with Him. I'm going to reign with Him forever. Can someone declare with me that we are saved by the blood of the Lamb? That's what we declare when we get baptized, that we are washed by the blood of Jesus and that we are now part of His children forever and ever. Can someone clap their hands that we have been given the ability to declare that Jesus is our God, and that's why we get baptized. Y por eso leyendo, hermanos, en el libro de los Hechos, empezando con Hechos 2:38, que dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 10:47-48. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Acts 2:38 says this, and Peter said, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Acts 8:12 says, when they believed Philip as he preached the good news of the kingdom of God in the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Acts 10:47-48 says, then Peter said, can anyone keep these people from being baptized with water? They have received the Holy Spirit just as we have. So he ordered that they be baptized in the name of Jesus Christ. Acts 19:4 says, Paul said, John's baptism was a baptism of repentance. He told the people to believe in the one coming after him, that is in Jesus. On hearing this, they were baptized into the name of the Lord Jesus. El acto del bautismo, hermanos, esto denota dedicación para el servicio de aquel del cual nombre estamos siendo bautizados. En este día, ¿verdad? Y ayer tuvimos una plática con la hermana Silvia y le dije, hermana, ¿por qué no se espera? Esperes una semana, dos semanas, un mes. No, dice, ya mañana. Ok, gloria a Dios. La hermana estaba decidida. Pero el bautismo, hermanos, es una declaración de que la persona le va a servir a Dios. Y a través del bautismo somos consagrados solemnemente para el servicio de Dios. La fe y el bautismo es el principio de una vida en Cristo. When a person gets baptized, he is making a commitment to God, and he or she is also telling the church, his family, his friends, that they are serious, that again they are committed to God. This is something that is not that is hidden or taken lightly, but it's something that's done with conviction. It's done with the most with the utmost seriousness. Tenemos a la historia un relato, hermanos, de cuando
el ministro Felipe era muy usado por Dios, que un ángel le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y Felipe se levantó y se fue y se encontró con un etíope, tesorero de la reina Candace. Cuando Felipe se encuentra con este hombre, se da cuenta que este hombre estaba leyendo el libro de Isaías. El eunuco no entiende lo que lee y Felipe le explica el evangelio de Jesús. El hombre, hermanos, es admirable cómo el hombre en unos cuantos minutos, o tal vez alguna hora, con mucho 2 horas, él entiende que él necesita entregar su vida al Señor y que él necesita ser bautizado. Entonces el hombre entiende y yendo por el camino llegan a cierta agua y dice el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua y Felipe, hermanos, y el eunuco descendieron y el eunuco fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Qué decisión tan tremenda hizo este hombre, ¿verdad? Hay algunas personas, ¿verdad?, que escuchan la palabra de Dios por días, semanas, a veces hasta años. No se entrega al Señor. Pero este hombre, en unas cuantas horas, oyó la palabra de Dios y decidió dar su vida al Señor. Amén. The Bible tells us that an angel told Philip, go south to the desert road that goes down from Jerusalem to Gaza. On his way, he met an Ethiopian official who was reading the book of Isaiah. The man does not understand that he is reading what he is reading, so Philip explains to him the gospel of Jesus. The Ethiopian had a question of who the lamb was that was going to be slain. He did not understand about who the lamb was. And then the Bible says that Philip, through the Holy Spirit, tells them that Jesus was a lamb that was slain for our sins. The Bible says that through that connection, the Ethiopian understood. And when he understands, when he comes to the conclusion that Jesus is Lord, and he believes with all of his heart that he needs to be saved, the Ethiopian tells the man of God, look, here is water. Why shouldn't I be baptized? Philip tells him, if you believe, you can. Then both went down to the water, and Philip baptized him. As the pastor was saying, it is beautiful when someone understands when reading the Word of God, hears the Word of God, that we must respond and declare through baptism that we are making a commitment to God. Some people have heard the Word of God for months and years and decades and still haven't responded. You and I might have family, we might have friends that have not heard, but we have to keep on praying, we have to keep on believing, and we have to keep on witnessing, because when someone gives their life to God, when someone is baptized in the name of Jesus Christ, when someone believes with all their heart that Jesus is Lord, they are transformed and they become our brothers and sisters and they become children of God. If there's anyone here today that has not been baptized in Jesus' name, today is a day that you can make a decision to respond to God and say, God, I need you. God, I need your forgiveness. God, I need your love. God, I need to be washed from my sins, because we have all fallen short of the glory of God. Amen. Tal vez aquí habrá alguien, ¿verdad?, que ya pronto le quiere servir a Dios. Tal vez Dios te está llamando que abras tu corazón, porque Dios es Dios de amor, de misericordia, ¿verdad? Y dice la Biblia, si hoy oyes el mensaje, no esperes para mañana, ¿verdad? Hoy es el día de salvación. Pero a esta hora vamos a, hermanos, a pasar al bautismo. Voy a pedirle a la hermana Silvia Rodríguez que pase acá al frente, que la acompañe la hermana Cristina, ¿verdad? Y vamos a hablar con la hermana. Amén.
Hermanos, qué hermoso cuando Dios hace la obra en los corazones, ¿verdad? Es algo que nosotros no podemos ver. Porque Dios obra en los corazones invisiblemente. Si fuera por mí, yo quisiera tener un laser, que todo el mundo se bautizara, pero no. Es la obra de Dios. Dios es el que obra el corazón de las personas a través de sus palabras, a través de su poder. La verdad, hace esa transformación. Dios lo hace. Y por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Y cada persona que se va entregando al Señor es un milagro. Es un milagro, ¿verdad?, que Dios hizo en la vida del hombre, la mujer. Hermanos, aquí tenemos a la hermana Silvia Rodríguez. Ella es hermana del hermano Jesús. Hermano Jesús, póngase pie. Okay, ellos dos son hermanos carnales. Y ya le hablé con hermano Jesús. Pórtese bien para que la hermana lo siga usted. No, ella va a seguir a Jesús. Amén. Quédate más Jesús. Pero es hermoso cómo la obra de Dios se mueve. La hermana Cristina le habló de Cristo a la hermana Susana, ¿verdad? Y la hermana Susana le habló a sus padres. Y ahora, ¿verdad?, su mamá ya va a ser hija de Dios. Y por ahí vienen sus hermanos también, sus hermanos, sus hijos, ¿verdad? Entonces, hermana Silvia, en este día la felicitamos, porque para servirle a Dios hace falta bravura. Hace falta, ¿verdad?, que la persona, ¿verdad?, no tenga miedo, ¿verdad? Y usted ha hecho esta hermosa y tremenda decisión en servirle a Dios, y por eso le damos, la iglesia le da a Dios un aplauso al Señor por lo que Dios ha hecho en usted. ¿Ven? Y sea valiente. Ya hablamos con usted ayer acerca de cuáles son sus deberes, venir al templo y orar todos los días, ayunar, ¿verdad?, dar sus diezmos, Dios la va a bendecir y usted va a ser parte de la iglesia del Señor. Hasta ahorita usted es creación de Dios. En el momento que sea bautizada, usted se va a convertir en hija de Dios. Hija de Dios. A ver, una pregunta nomás. Amén. Y me dice fuerte para que toda la iglesia oiga. ¿Por cuánto tiempo la va a servir a Dios? ¿Oyeron? Dijo la hermana que de por vida. Amén. Voy a pedirle al hermano monasterio que pase para acá y nos ponemos en pie. Vamos a hacer una oración por nuestra hermana Silvia, que Dios la bendiga, la ayude, ¿verdad?, y que la proteja y que ella, hermana, usted tiene un tremendo testimonio. Después usted va a dar su testimonio cómo Dios trató con usted para que muchos se den cuenta de la grandeza y la magnificencia de Dios, y sobre todo su amor y su misericordia. Amén, hermano. Vamos a orar, hermano, dándole gracias a Dios por esta victoria que Dios le está concediendo a nuestra hermana, que va a entregar su vida y su corazón a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. En esta hora, Señor, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor, porque una vez más
Seguimos viendo la misericordia tuya, Señor, que tú te sigues manifestándote y dándote a conocer, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida, Señor, nuestra futura hermana que va a entregar su vida, Señor, su corazón, Padre amado, mi Dios. En este día te damos gracias, Señor, porque vamos a presenciar este nacimiento, Señor, aleluya, que tú sigues haciendo la obra en estos tiempos, ¡aleluya!, mi Dios. Tú sigues tratando con la humanidad, Señor, porque tu palabra dice la verdad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Oh, que ha dado su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda. Te damos gracias, Señor, aleluya, porque una vez más estamos viendo tu misericordia, Señor, y hoy en este día hay fiesta en los cielos, aleluya, porque dice tu palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, aleluya, y por eso te damos gracias, Señor, porque nos hace participantes, Señor, de mirar, Señor, la obra que tú haces, Señor. Gracias por tu vida, mi Dios, y bendícela de una manera especial en este día, mi Dios. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Pasa la hermana a la oficina. Gloria a Dios. Paz de Cristo. Hermano, ¿por qué no da un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Hermano, ¿no se siente a gusto usted o no se siente alegre al mirar una vez más que la misericordia de Dios se está extendiendo sobre la humanidad? ¿No me escuchó? ¿No le da gusto? Si le da fuerte, dele un fuerte aplauso al Señor. Si le da gusto, aleluya. Gloria a Dios. Pero eso, ¿sabe por qué, hermano y hermana? Porque esta es una iglesia fiel. Esta es una iglesia fiel hacia los mandamientos que Dios ha dejado escritos a través de la palabra de Dios. Hermanos, y estudiando la palabra de Dios, leyendo el libro de Malaquías, el cual ustedes, hermanos, ya se lo saben de memoria el texto, donde habla de traer los diezmos al alfolí y habrá alimento en mi casa. Pero ahí lo dice ahí, como que Dios hace un reto hacia la iglesia. Dice, probarme en esto. Hermanos, y leyendo eso me quedaba yo pensando, ¿por qué es que dice eso la palabra de Dios? Déjeme decirle, hermanos, que cuando usted le es fiel a Dios en esto, hermanos, usted activa una bendición sobre sus hijos, activa una bendición sobre su matrimonio, sobre su hogar. Cuando uno es fiel, y lo dice ahí enseguida el 11, dice: reprenderé también por vosotros al devorador. Algo sucede, hermanos, cuando hay una iglesia fiel hacia Dios. Cuando usted le es fiel a Dios, hermanos, déjeme decirles que alcanza la cobertura del Dios Todopoderoso y no habrá cosa mala que venga a su vida. ¿Por qué? Porque usted está cubierto con la misericordia de Dios. Por eso, hermanos, los invito a serles fiel a Dios en lo que nos corresponde, vuestros diezmos y ofrendas. Hermanos, y así como está, vamos a hacer una pequeña oración dándole gracias a Dios por nuestros diezmos y por las ofrendas. Amén. Ya sabemos que al terminar, hermanos, ahí están el canasto para dar nuestro diezmo y ofrenda. Hermanos, y oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por estos diezmos y estas ofrendas, Señor. Porque a través, Señor, de hombres y mujeres fieles hacia ti, Señor, aleluya, este lugar, Señor, ha permitido abierto, Señor, para que más almas y personas, Señor, sigan escuchando palabra tuya, Señor, y a través de oír, Señor, vengan al conocimiento, Señor, y en poco tiempo se entreguen a ti, Señor. Bendice estos diezmos y estas ofrendas, Señor, para que tu obra siga creciendo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén, aleluya. Bueno, pueden sentarse. No podemos dejar de orar porque continúan las necesidades. Les invito, veanos, así como están sentados, vamos a orar por el hermano Ballesteros. El hermano Ballesteros es un siervo de Dios, es un gran siervo de Dios. Que él
desde que él se entregó al Señor, él ha orado por nosotros. Amén. Él ha orado por nosotros todos los días de su vida. Pero él ahorita necesita nuestra oración. Él necesita que nosotros clamemos a Dios por él, para que Dios lo haga libre, lo haga sano, ¿verdad? Estando al hospital, fue infectado por la mentada corona, ¿verdad? Y otros problemas que tiene, pero en Cristo hay poder. Así como están sentados, únicamente levante sus manos y vamos a orar. Señor Padre Celestial, a esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, reconociendo que tú eres un Dios todopoderoso, que para ti no hay nada imposible, porque tu palabra dice que si algo pidiéramos en tu nombre creyendo, lo recibiríamos. Además, Señor, a tu palabra dice, Señor, que tú llevaste todas nuestras enfermedades y sufriste nuestros dolores. A esta hora te presentamos a tu siervo, el ministro Gilberto Ballesteros, en el nombre del Señor Jesucristo, que lo hagas libre de toda infección, de toda enfermedad, porque hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Tu iglesia se une orando, pidiendo, rogando, implorando por la vida de tu siervo. Hazlo sano en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a, hermanos, a presenciar el bautismo de la hermana Silvia. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios por esta victoria más del Señor. Amén. Porque dice el Señor que lo que nosotros vamos a cosechar, lo que no sembramos. Amén. Y por eso ella, pues casi toda la predicación, le confirmó lo que está haciendo, está bíblico todo. Todo lo que el pastor habló es lo respalda la palabra de Dios. Y ella se viera de sentir gozosa y contenta que lo que va a hacer es, todo es bíblico. Nada es inventado por el hombre, amén. Porque lo inventado por el hombre no sirve, hermano, no salva, no perdona pecados. Y por eso en la número uno, en Hechos 2:38 dice, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y me acuerdo cuando yo le daba los estudios, su preocupación era que a lo mejor ella no podía porque no tenía el Espíritu Santo. Le digo, es que eso hasta que uno se bautiza es la promesa que Dios nos lo va a dar. A unos Dios les muestra su misericordia y los sella antes. Amén. Como yo digo, en aquel día voy a decir, hice todo, ¿verdad? Y en el segundo, en Lucas 15:12, dice que los ángeles, os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y es todo lo que el pastor estaba diciendo. Nosotros no podríamos hacer nada, pero en el cielo hay fiesta. ¿Por qué entonces todos viéramos de pensar en eso? El mundo entero. Porque el número 3 en Apocalipsis 20, versículo 14 y 15, dice, y el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y por eso, ¿qué decía el pastor ayer? Le decía que su nombre va a ser escrito en ese libro, para que en aquel día cuando ella llegue, fíjate si el nombre de Silvia está registrado. Ella se arrepintió, se bautizó, hizo caso a mi ley y ahí está bíblicamente, amén. Y esto hubiera de pensar todas las personas, porque si no podrán entrar, amén. Entonces vamos a llevar esta ceremonia que es la decisión más importante de su vida. Dale la vida al Señor. Silvia Rodríguez, yo como ministro de Jesucristo te bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados y que Dios te dé el don del Espíritu Santo.
bautizado. Damos gracias a Dios porque la Biblia dice que cuando se cumple el número de los convertidos, Dios cerrará la puerta. Y por eso en aquel día dice que muchos quedarán ahora sí. Pastor, ahora sí me quiero. Ya mejor ya no vamos a estar. Mañana voy a hablar con el pastor. Es que no podemos. Hoy es el día de salvación. Y por eso el eunuco dijo, allí hay agua, ahorita aquí hay agua. ¿Qué impide que usted sea bautizado? Si usted está valiente y decidido, baje. Que no le interese más el qué dirán, no que todo su cuerpo se ha lanzado al lago de fuego. Entonces piense en eso, hable con el pastor. Amén. Él puede empezar los estudios, pero hable, no se quede callado. Amén. Dios los bendiga. Habrá alguien que quiere que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Habrá alguien que quiere convertirse en hijo, hija de Dios. Habrá alguien que está pensando ya dar su vida al Señor. Levante la mano y pase a este altar. Amén, nuestro hermano Ignacio. ¿Habrá alguien más? Pase, hermano Ignacio. Hermana Jalinda, acompáñelo, hermano Alejandrina, acompáñelo. ¿Habrá alguien que está también? Pasa. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga a esta dama. Amén. Dios la bendiga. Hermanos, en medio de la pandemia, el Señor Jesucristo se sigue moviendo, sigue sanando, sigue salvando. Hermanos, de Dios es la gloria y el poder. Amén. Voy a pedirle, hermano, al hermano Ortiz que pase para acá, una oración por esta dama. Y por Ignacio. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Amén. Bendito Dios Todopoderoso, Señor Jesús. Reconocemos, Señor, aleluya, en esta hora, Señor, que tu misericordia una vez más, Señor, se ha extendido. En esta hora, Señor, te pedimos, Señor, por estas dos, Señor, personas que se han decidido, Señor, a servirte, Señor. Te pido, Señor, aleluya, que afirmes, Señor, su decisión, Señor. Porque a través, Señor, de ese afirmamiento, Señor, tú vas a hacer, Señor, cosas grandes con ellas, Señor. Ellas van a ser un testimonio vivo, Señor, de tu realeza, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén, aleluya.